Castelo. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a estar hablando en detalle de esta belleza que es la nueva escopeta insignia de Lavos llamada Cedo, y sin dudarlo te voy a decir que para mí es la mejor escopeta del juego actualmente. Inclusive pienso que es la mejor arma en general porque mete muy buen daño, es demasiado divertido usarla y sobre todo porque es muy versátil, así que vamos rápidamente a conocerla un poco más para que entiendas por qué opino de esta manera. El arma requiere maestría 8 para ser usada y se puede conseguir de varias formas. Una es comprándola directamente por 240 platinum en el mercado. El beneficio de comprarla así es que la puedes usar directamente y ya viene con el espacio de arma y un catalizador Orokin instalado. Pero también le podés comprar las partes y el plano principal a otro jugador y te va a salir mucho más barato. Más o menos ahora el set está entre 40 y 50 platinum, pero tenés que ponerle un catalizador, que son 20 platinum más, tener el espacio y esperar 12 horas para que se construya. Aún así, para mí es mucho más rentable conseguirla de esta forma que pagando 240 platinum. También tenés la opción de comprar el paquete completo de Lavos, que sale 645 platinum, pero te viene el warframe, el arma, el casco alternativo, ciandana, potenciadores y una decoración. Así que si igual pensabas gastar platinum, creo que conviene más este paquete que solamente comprar el arma suelta. Y por último tenemos dos opciones gratuitas para conseguirla, y es obteniendo sus partes y el plano principal como recompensa de las rotaciones del evento El Veneno de Orphix. Y si no tenés suerte y el RNG te trolea como a mí, que jugué muchísimo el evento y no me soltó ninguna parte, podés comprarla directamente con células fásicas, que es la moneda, digamos, que ganás en este evento. Yo me calenté porque no me salía nunca y la terminé comprando de esta forma, y aunque había recomendado no hacerlo, no está tan mal porque como el arma es tradeable, si me llegan a salir sus partes de nuevo, las puedo vender tranquilamente, así que en realidad no pierdo nada. Vamos a ver cómo funciona esta escopeta, pero antes de ver las estadísticas y los números, quiero mostrarte algunas de sus características y ventajas que tiene esta arma. La primera ventaja es que es una escopeta automática, o sea, mucho más cómoda que andar disparando tiro a tiro. Pero además, otra ventaja es que tiene una excelente precisión, o sea, no es la típica escopeta automática con un retroceso asqueroso que no se puede ni apuntar, sino que todo lo contrario, tiene la mejor precisión entre todas las escopetas del juego actualmente. Obviamente hablando de escopetas que disparen perdigones. Esto para mí es maravilloso porque no desperdicias daño, sino que lo haces todo concentrado en un mismo lugar, pero para otros puede ser una desventaja, ya que al tener tanta precisión, sí o sí el arma te exige que apuntes mucho más que otras. La tercera ventaja es que tiene atravesar innato de 0.8 metros, esto es buenísimo y no hay que subestimarlo porque muy poquitas escopetas vienen con atravesar de fábrica, y el atravesar sabemos que es buenísimo para hacer más eficientes nuestros disparos, ya que podemos matar a más enemigos con menos munición. Y justamente la próxima ventaja que iba a mencionar es su excelente eficiencia de munición, ya que tiene una muy buena relación entre cadencia de fuego y tamaño de cargador, o sea, dispara un poquito más lento que otras escopetas automáticas y tiene un cargador muy grande de 40 proyectiles, así que prácticamente nunca te vas a quedar sin munición, y además no vas a tener que recargar tan seguido como por ejemplo con la War Prime, que dispara más rápido y tiene la mitad de munición en el cargador. Y ya que estamos hablando de munición, aprovecho para comentar que esta arma tiene un par de pasivas, y una de ellas es que si la usas con Lavos, esta gana mutación de munición, o sea, toda la munición que suelten los enemigos al morir, ya sea para pistolas, rifles, flechas o lo que sea, estas van a transformarse en munición para escopeta. Otra excelente ventaja que tiene es el alcance o el decaimiento, literalmente es la escopeta de perdigones con mayor alcance de todo el juego. Para el que no sabe muy bien de qué va el decaimiento, ahora cuando pasemos a las estadísticas lo voy a explicar un poco mejor. Y por último, lo mejor que tiene el arma es que cuenta con una glaive como disparo secundario que se puede lanzar en cualquier momento sin consumir munición, y esta glaive puede rebotar entre los enemigos hasta 11 veces, metiendo una cantidad de estados absurda porque la probabilidad de estado base es altísima. Y además, otra pasiva que tiene el arma es hacer un 60% más de daño con el disparo primario por cada estado único afectando al enemigo. Así que básicamente viene con una mini sobrecarga de condición incorporada, y por esta razón te darás cuenta lo bestia que puede llegar a ser. La glaive hace daño cortante y puede meter toxina, electricidad, calor y frío, pero además va a explotar cada vez que impacta a un enemigo o superficie, generando una explosión radial de 6 metros, infligiendo daño explosivo a todos los que estén dentro de esa área, y obviamente con la posibilidad de meter el estado explosivo.
Así que sin modear el arma ya vas a meter gratis 6 estados diferentes, por lo que más allá del daño extra que gana la propia escopeta con el disparo primario, esto te sirve muchísimo para cualquier arma melee con sobrecarga de condición, para aumentar el daño de la ulti de Lavos y en general para tener un mayor control de los enemigos, ya que con tantos estados encima quedan totalmente arruinados, y ni hablar si encima le metes radiación y se terminan matando entre ellos. Dos últimas cosas que quiero mencionar de la Glaive es que no es necesario apuntar directamente. Mientras haya enemigos cerca, la Glaive se va a intentar desviar para golpearlos. Y si volvés a apretar el botón de disparo secundario, la Glaive va a cancelar su vuelo y va a regresar a la escopeta. Bien, ahora sí pasemos a conocer las estadísticas para terminar de entender bien cómo tenemos que modear y usar esta arma o cuáles son sus opciones. Bueno, tenemos el atravesar de 0.8 que lo mencionamos antes, cadencia de fuego de 3.83, cargador de 40, decaimiento de 26 a 52 metros. Esto es lo que había comentado hace un rato y te cuento rápidamente de qué se trata. A los enemigos que estén dentro de los 26 metros, le vas a pegar el 100% del daño que tengas en el arma. De 26 metros a 52 metros, tu daño se va a empezar a disminuir hasta un 80%, o sea, va a reducirse un 20% entre los 26 y los 52 metros. O sea, de los 52 metros para atrás, a todos le vas a pegar un 80% del daño total que tengas en el arma. Por eso, mientras más grandes son estos números, más alcance tenés, o sea, vas a mantener tu daño por mayor distancia, ¿se entiende? El estado por proyectil es de 0.3%, o sea, prácticamente nada, no vas a meter casi nunca estados con el disparo primario. El gatillo automático, multidisparo de 6, multiplicador crítico de 2.4 y probabilidad crítica de 20%, está muy bien, está bastante bien la verdad. Precisión de 20.0 es lo que te había dicho antes, tiene la super precisión esta escopeta. Recarga de 2.2 no está mal, no es increíble pero tampoco está mal. Bien, en cuanto a daño, el disparo primario hace puramente daño de perforación, tenemos 30 de daño por perdigón, o sea 180 de daño, que la verdad que es bastante bajo comparado con cualquier otra escopeta, es súper bajo, pero acordate de la pasiva que tiene esta arma, que pega un 60% más de daño por cada estado único aplicado en el enemigo. Y acordate que sin modear, la Glaive puede llegar a meter hasta 6 estados y lo mete prácticamente asegurado, así que sería un 360% de daño extra, lo que te daría un 648 de daño total. Así que está perfecto, esa sería la mecánica. Acá donde dice semi serían las estadísticas de la Glaive y tenemos un estado base del 50%, que es una locura, un multiplicador crítico de 1.4 y probabilidad crítica de 2%, lo que es nula, que es lo clásico en este tipo de armas que tienen un disparo secundario. Un tipo de disparo hace mucho crítico y nada de estado, y el otro mucho estado y nada de crítico. Y como vemos, el daño que hace es cortante, 20 de daño cortante, y el ataque radial, que sería la explosión, ahí tenemos lo que te había dicho antes, el radio de 6 metros. No tiene decaimiento, la Glaive va a pegar siempre lo mismo y la explosión hace 10 de daño de explosión, valga la redundancia. Bien, dicho todo eso, vamos a conocer las builds. Yo te voy a recomendar dos. La primera es la más económica, creo que con una forma, si no le pones el mod Exilus, ya te alcanzaría. Y lleva quemarropa Prime para aumentar el daño, porque aunque esta escopeta lleve como una especie de sobrecarga de condición, no es una sobrecarga de condición porque te da 60% en lugar de 120. Y no está de más ponerle este mod para que tenga un buen daño base. Cámara infernal, 120% de multidisparo, junto a armamentos del vigilante que te da 60% de multidisparo, va a hacer que disparemos casi 3 glaives. Queda en 2.8 el multidisparo, o sea que 2 la va a tirar sí o sí, y tiene un 80% de tirar una más, o sea que la mayoría de las veces va a estar tirando 3 glaives. Tenemos los 4 mods de 60-60 y formamos radiación y viral. ¿Por qué radiación y viral? Así terminamos de completar los estados y metemos 8 estados en total. Acordate que la Glaive de por sí podía meter toxina, calor, frío y eléctrico, más el daño explosivo y radiación y viral, más el cortante que metía también el Glaive, serían 8 estados, lo que potenciaría una locura el daño de la escopeta, un 480%, y para cualquier otra arma con sobrecarga de condición aumentaría el daño un 960%, que es una locura total. Así que ese es el fuerte de esta build, digamos, estos 4 mods de 60-60 que
que además suben muchísimo el estado. Fíjate que quedan 170% de estado, así que cada golpe tiene una alta chance de meter 2 estados por golpe. Y tenemos 3 glaives dando vueltas por ahí que rebotan 11 veces, así que vamos a meter una locura de estados con esta build. Tenemos en el mod Exilus aceleración fatal, que lo que hace este mod es, además de acelerar el glaive, nos da muchísimo más alcance, o sea, nos aumenta el decaimiento. Como ves, si lo sacamos nos quedan 26 a 52 como estaba antes, y fíjate lo que aumenta, así que la verdad que es bastante importante este mod, aunque no lo parezca. Tenemos rastreo del cazador, que nos da un 30% más de duración de estado, que esto viene buenísimo para que los estados se mantengan por un poco más de tiempo. Y el bonus de conjunto es que nos da un 25% más de daño de los compañeros a los enemigos que están afectados por cortante. Que bueno, no es la gran cosa, pero ahí está. Si no tenés rastreo del cazador, podés usar tormento persistente, aunque este no tiene bonificación de conjunto y ocupa 2 espacios más. Así que bueno, esta sería la mejor build que podés hacer para usar a Lavos, por ejemplo, para potenciar su ulti, o para cualquier arma melee que lleves con sobrecarga de condición, o para la misma escopeta, aunque no es la más fuerte para usar el disparo primario de esta escopeta, porque como viste la llevamos full estado, obviando totalmente la probabilidad crítica, que no estaba mal, un 20% está bastante bien, y el multiplicador crítico 2.4 también. Así que para usar el disparo primario, yo hice una híbrida, que es la que básicamente suelo usar, y es la siguiente. Tenemos quemarropa prime para aumentar el daño, destrozar prime 110% de daño crítico, cámara infernal 120% de multidisparo, dispersión del averno, que nos da calor y probabilidad de estado, esto para reducir la armadura, mira láser porque nos da un 120% de probabilidad crítica mientras apuntás por 9 segundos cuando haces un headshot. La verdad, si no tenés este le podés poner tranquilamente trabuco, que da un poquito menos, 90%, pero no tenés que andar haciendo headshot ni nada. A mí me gusta mira láser porque justamente en esta escopeta que tenés que estar apuntando no viene mal usarla de esta forma. Municiones del cazador porque vamos a meter muchísimo crítico y se va a aplicar mucho el cortante, así que si querés usar el disparo primario es clave. Y bombardeo tóxico junto a cartucho cargado prime para formar corrosivo. A mí me gusta llevarla con corrosivo junto al fuego para reducir una barbaridad la armadura, y además por la bonificación que tiene el corrosivo contra la armadura de ferrita. Muchos se olvidan de la bonificación, así que me gusta más llevarlo así y no depender tanto de que salten los estados de viral para hacer daño con el cortante. De todas formas, podés probar cambiar este mod por el de frío y ahí haces viral, lo que estarías metiendo viral con la glaive y haciendo daño con el disparo primario con municiones del cazador. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hacer algunas probitas. Primero voy a probar esta build, la de puramente estados, para que veas qué tal funciona. Vamos a poner 20 artilleros pesados corruptos de nivel 145. Y primero te voy a mostrar el disparo normal, cómo pegaría. Y como ves, le cuesta bastante. Si lo usamos como una escopeta normal le va a costar mucho, obviamente, porque no está hecha para usarla así normalmente. Entonces vamos a probarla como se debería usar, que es tirando la glaive. Y ahora con toda esa cantidad de estados, fíjense la diferencia, cómo los vamos a matar muchísimo más rápido. Lo bueno que se puede spamear la glaive, así que si ves que se le están yendo los estados, la tiras de nuevo y listo, no hay problema. Y como ves, o sea, son enemigos de nivel 145, artilleros pesados corruptos, que son los más duros que hay. Y como ves, los limpiamos bastante fácil. Y acordate que esta build es más que nada para mejorar a Lavos, para mejorar las armas melee con sobrecarga de condición, etc. Ahora vamos a ver la otra build, la híbrida, la que yo suelo usar en realidad, porque digamos, más allá de que esta tiene un estado más, o sea que se va a multiplicar un poquito menos el daño con esta, y también lo que es, perdemos la duración de estado. Pero salvo esas dos cosas, tenemos municiones del cazador, que está rotísimo con cualquier arma de crítico, y muchísimo más daño en general. Y además, la duración de estado está bastante bien, no voy a mentir, está bastante bien, pero podemos spamear la glaive, así que tampoco es tan grave. Vamos a probarla y vas a ver que con esta build sí podemos usarla como una escopeta normal, porque va a hacer bastante daño con municiones del cazador.
como ves, no le cuesta mucho. Mirá todas las... Vamos a ver cuántas acumulaciones de cortante le podemos meter en un ratito. Bueno, 10 acumulaciones. Tenemos 6 tiros. A ver, con 6 tiros. Bueno, 4 acumulaciones. ¿Ves? Esta arma ya se podría usar como una escopeta normal. Pero también se puede usar de la otra forma. Para aumentar aún más el daño. Y vamos a ver ahora un tiro. A ver cuánto puede llegar a sacar. $12.900, $12.900, $8.000 por perdigón, o sea, una locura. Y bueno, gente, esta es la CEDO. Si tenés la posibilidad de conseguirla, hacelo y sin dudarlo, maxiala, metele todos los componentes que tengas porque vale 100% la pena esta arma. Y la verdad que es muy divertida, muy fuerte y cambió bastante el meta del juego. Y es un arma que de ahora en más la voy a llevar para todos lados porque me encantó. Si te gustó el video, por favor, déjame un buen like que me ayudas muchísimo. Y si te gustó el contenido, suscríbete y activa la campanita para estar pendiente del contenido que suba en cualquier momento. Así que bueno, nada más, gente, un abrazo enorme y nos estamos viendo en el siguiente video. Chau, chau.